Del 4 al 6 de diciembre, la Liga Miguel Hidalgo Fútbol 7 será la anfitriona del trono estatal Sembremos un Mejor Futuro, evento el cual espera recibir a un total de 16 equipos de la categoría libre varonil procedentes de algunos municipios de la entidad, así como de los estados de Oaxaca y México. Esto le informó Ember Ballinas, organizador del certamen, quien señaló que al momento se tienen confirmadas a escuadras que han representado al estado en torneos nacionales. Eh, como siempre, como Liga, nos hemos propuesto eh, pues, grandes retos, poder hacer del fútbol 7 aquí en la ciudad algo trascendente, en el que pues, bueno, constantemente ir innovando en, en la creación de torneos nuevos y bueno poder tener esa, esa proyección también eh, a nivel estatal en esta ocasión. y Confirmados equipos de la ciudad de Veracruz, Boca del Río y de la ciudad de Jalapa, de la ciudad de Veracruz pues, equipos ya conocidos de tradición de más de 20 años eh, juntos, como el equipo del Valle y el equipo de Coralino, que han sido equipos que han participado en los nacionales. En esta que se espera sea la primera edición de muchas, se disputará una bolsa en premios de más de 30 mil pesos. En la bolsa en premios que se consiguió para el torneo es bastante, bastante buena. Eh, estamos hablando de que al primer lugar se le van a entregar 30 mil pesos en efectivo y al segundo lugar se le van a estar entregando 10 mil pesos en efectivo. Entonces una bolsa de premios de 40 mil, más aparte por supuesto los trofeos de campeón y subcampeón y campeón de goleo. Por último agregó que las inscripciones para este torneo, el cual se regirá bajo el reglamento de la Federación Nacional de la Especialidad, estarán abiertas hasta el día 30 de noviembre. En la Cámara Ricardo Ruiz. Para más deportes, Enrique Martínez.